¿Qué hay, gente del canal Destino Sin Más? ¿Todo bien con ustedes? Estamos en un segundo video con Jowitt, un cara que es un tipo de ley. ¿Y es de dónde? De República Dominicana. Entonces, si ustedes están viajando para República Dominicana, no pueden perderse este video en donde le vamos a recomendar 10 cosas para hacer en República Dominicana. Y claro, por un nativo, o sea, mucho mejor que ese discursito de vendedor de viajes de agencia, que no tengo nada contra él, pero obviamente no va a saber tanto como una persona que vive allí. Y lo vamos a acompañar a este video con una bebida muy argentina, que él vive en Argentina. Si no saben de dónde viene la historia de Jowitt, pueden hacer clic aquí en el card. Y nos trajo este vino de Argentina. Este vino de Argentina. Y él me dice que en Argentina se toma con Coca-Cola. Me encantaría que Coca-Cola pusiera un peso en el canal, pero le vamos a hacer publicidad porque no tenemos otra. Entonces voy a probar por primera vez. Si ustedes, salud, si ustedes toman Coca-Cola y vino juntos, pongan en los comentarios. Yo, como uruguayo, nunca tomé, pero debe haber varios uruguayos que deben tomar. Entonces, si sos uruguayo y tomás, pone acá en los comentarios si te gusta el vino con coca. Pero volvamos al tema que nos compete. Quiero que me digas los 10 puntos más turísticos, o no tan turísticos, pero que nadie se puede perder en República Dominicana, comenzando por dónde queda República Dominicana. Y República Dominicana queda en las Antillas Mayores, cerca de Puerto Rico, a una hora en avión, y hace frontera con el país vecino Haití, y estamos como a 2 horas de una isla que parece, no sé si un lagarto, una culebra, qué sé yo. Por la forma. Sí, Cuba. ¡Cuba! ¡Azúcar! ¡Azuquita! Claro, y estamos a 3 horas de New York, una gran ciudad, y estamos a 1:45 de Miami. Disculpen que estoy tomando, pero no podía no tomar con Jowitt. Uno de los primeros destineros, no sé si ustedes saben, si no vieron el video, uno de los primeros destineros que está desde siempre hinchando por el canal. Y entonces ahora vamos a comenzar con los 10 puntos de Jowitt, los 10 puntos de República Dominicana que no te puedes perder. Y el primer lugar es el más famoso, que ustedes saben cuál es, Punta Cana. Muchas personas conocen a Punta Cana y no a República Dominicana, pero Punta Cana es República Dominicana. Entonces es un lugar súper turístico, tiene un montón de hoteles all inclusive que están buenísimos, pero quien quiere conocer República Dominicana, su comida, su cultura, su música, de repente queda un poquito fuera de esto, ¿no? Exactamente. Y por ahí tenemos a Bayahibe. Bayahibe es una playa que está en La Romana, que está en la misma línea de Punta Cana. Punta Cana está en la provincia de Altagracia, Higüey, está como a 1 hora de La Romana. Tenemos a Bayahibe y está la piscina natural Isla Saona, que es lo más famoso del mundo. Que buenísimo. O sea, es el segundo punto, ya tenemos un lugar que difícilmente muchos de ustedes conozcan, es que es un lugar muy bonito para conocer. Entonces, recomendación de Jowitt, o sea, de primera mano. Tercer lugar, Jowitt, ¿qué lugar te podemos conocer en República Dominicana? Y tenemos el favorito mío, este es el mío. Entonces anoten ahí, ya pongan, vean cuánto salen los pasajes de traslado porque lo tienen que conocer. Este es el mío. Si ustedes quieren ver playa linda, naturales, googleen, busquen a Samaná, Las Galeras. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están confundidas con Punta Cana. Punta Cana, las playas son hechas. ¿Y qué? ¿Son artificiales? Sí, son hechas, pero... Quien sabía que son hechas, pongan en los comentarios, porque yo no sabía, pensé que eran naturales. Son hechas, pero son acomodadas. Digo hechas, son acomodadas porque como estamos en el Caribe, van a quedar bien. Y siguen su eje, siguen bien. Pero parecen a las otras. Y parecen a las otras porque estamos en el Caribe. Y ponen a cierto metraje del mar, ponen rompeolas. Porque acuérdense que una playa es la que tiene las aguas pacíficas, no es la que tiene mucha ola. Eso es mar abierto para mí, porque ahí entra un tiburón en su, como en su casa. Entonces las playas son las que tienen las aguas pacíficas, sí, bien pacíficas. Eso son playas. Eso de que usted ve, de que de mar, eso es mar abierto, donde surfean, eso es mar abierto, eso no es playa. Para mí, como dominicano y me crié a 1.5 kilómetros del mar. Nací ahí, 37 años ahí. Increíble esa playa, lugar para anotar y conocer. Y ahora vamos para el próximo punto, en donde será cuál. Tenemos la playa, ahí somos número uno.
la playa más, con las aguas cristalinas más natural del mundo, que es Bahía de las Águilas. Eso es un lugar que no está explotado turísticamente porque hay mucho conflicto político. ¿Por qué? Porque en Punta Cana, esto voy a afectar, pero como en Dominicana no sé si vean este video, pero voy a afectar ciertos intereses. En Punta Cana es el destino vendido porque ahí es que están los políticos, tienen hoteles, las grandes cadenas, ahí es que tienen la cojioca, el negocio con los de turismo, y es el mejor turismo que irse a 300 kilómetros, 400 de Punta Cana a hacer otro turismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi hotel en Punta Cana, me es mejor. O sea, es mejor hacer el turismo porque ahí están todos los políticos, claro, tienen negocio los políticos. Sí. Y bueno, y venden a Punta Cana. Pero tenemos Bahía de las Águilas en el quinto lugar. Que eso es un lugar que te dan un paseo en un bote, te bañas, pero no es un destino con hoteles. Se está hablando de eso para hacerse hoteles, pero está ahí porque hay intereses. O sea, hay intereses de los políticos para crear una zona turística, pero la parte natural es increíble y si tienen la oportunidad de ir, va a ser fantástico. Sí. Próximo punto, Joey. Y tenemos, ya yéndonos, saliendo de las playas, tenemos el Alcázar de Colón. Tú me contaste que es una zona colonial. Colonial, sí. Es una zona colonial cerca de, del malecón de República Dominicana, que también es una zona verde, turística también, muy linda. Hay hoteles, hay lugares para albergarse y es un lugar clásico, muy bonito para ver y que, claro, con toda una estructura y una arquitectura de la época colonial que obviamente vale muchísimo la pena conocer y sacar buenas fotos, ¿no? Sí, claro. Bien. De película. De película. Nuestro próximo punto, Joey, ¿cuál es? Y tenemos el Salto del Limón. Ahí volvemos. Salto del Limón. Ahí volvemos para la zona noroeste. Eso no es. Yo lo hice, ese turismo. Es un turismo a caballo. Es un. Va en un caballo, va una catarata en miniatura, pero es bonita la aventura. ¿Tú pagas a la persona que te lleva en caballo? Llevan y van muchos turistas en caballo, van por la selva, llegan a una catarata, no sé si de 15 metros, 10 metros. Es interesante, es naturaleza, es ecoturismo, tiene un poquito de todo, ¿no? Sí, qué interesante. Próximo punto, ¿ya están anotando? ¿Están anotando o se van a quedar en Punta Cana todo el tiempo? ¿Están anotando? Entonces vamos, Joey. Y tenemos a Playa Grande en la zona noroeste. Playa Grande. Es una playa que tiene, que también es un turismo que no se vende a nivel mundial. Playa Grande. Lo tenemos en la provincia, en Las Terrenas, provincia Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, que está en la misma línea, la misma donde empieza la península empieza en Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez, y se extiende la península hasta el Samaná, que es otra provincia al final, que lo mencioné hace unos minutos antes. Bueno, en la provincia de María Trinidad Sánchez tenemos Playa Grande, que es una playa también que se hace deporte ese, el deporte ese que te alan con un bote y vos vas volando en el aire. Perfecto. Estamos llegando al final, entonces espero que les dé la tinta para anotar todos los puntos que Joey te está hablando, porque, como vieron, aquellos como yo que pensaban que República Dominicana eran hoteles all inclusive y unas poquitas playas, estamos ya con muchos puntos para anotar y conocer. Vamos para el final, Joey, ¿cuáles faltan? Y bueno, le voy a mencionar los dos últimos que tenemos en Samaná, que también le mencioné Playa Las Galeras, tenemos en Samaná Playa Rincón. Es una playa posicionada, no sé si la sacaron del ranking, entre las 10 mejores del mundo, Playa Rincón, que está en Samaná, en la provincia de Samaná. Y yéndonos para los deportes extremos, tenemos a Constanza. Es una ciudad, una provincia que está en el centro del país, zona norte. Su nombre es la ciudad de la eterna primavera, que es donde está situada en una montaña, no sé a cuántos metros, pero hace mucho frío ahí para nosotros, frío, que es un país caliente. Frío. Así que aquellos que viven en un país frío, ¿cuál es la temperatura que es fría para vos? No sé, para nosotros allá, qué sé yo, frío es 18 grados. ¡No! ¡Estás loco! Pero
Pero puede ser menos. ¿Puedes cantar una música de tu compatriota? Frío, 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 como el agua del río. Frío, frío, caliente, como toda la... Eso no es frío, eso no es frío. Sí, pero te estoy hablando... Es más bajito, pero yo digo por ahí una... Pero es la ciudad de la eterna primavera. Ya con decir la eterna primavera, ustedes saben lo que conocen, lo que es la primavera. Y también es una ciudad donde se hacen... Y tiene una provincia al lado que se llama Jarabacoa, que las dos hacen deportes extremos, logomones, eso, ¿viste? Con el casco y una que hay en el buenísimo. Río. Y en el río está Jarabacoa, que tienen que anotarlo ahí, Jarabacoa y Constanza. Esas dos provincias tienen esos deportes. Joey, solo para terminar quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo son los precios de República Dominicana comparando con Argentina o con Chile, Uruguay, con toda esa región? Porque así... Obviamente que Punta Cana va a tener unos precios mucho más elevados que el resto de tu país. ¿Cómo lo ves con respecto al bolsillo del argentino, del uruguayo? Todo eso, ir para República Dominicana y conocer estos 10 puntos, tanto en transporte como en comida, para darle la última pista a aquella persona que quiere realmente conocer tu país de buena forma. Yo lo único que le puedo aconsejar es... que no se lleven ni que de la violencia, que los turistas se mueren. República Dominicana es uno de los países más seguros del mundo. ¿En qué sentido? En que en el turista allá es sagrado, porque es una isla que vive del turismo. Allá le arrebatan una cadena a un turista y ese turista y ese chorro, como dicen en Argentina, ese ladrón se muere. Allá los turistas los cuidamos mucho. Puede aparecer un desubicado, pero allá los turistas se respetan. Ojo, hay que cuidarse y no meterse en sitios raros. Y sobre los precios, yo como le digo en Argentina mucho, mira, nada más caro es el pasaje. Después todo es baratito. Allá con 30, 40 dólares tiene una habitación frente al mar. Porque también se me quedó decirle un lugar que está entre... Un lugar, me encantó. Sí, que está entre... Santo Domingo y San Pedro. Santo Domingo es la capital, que está como a 130 kilómetros de San Pedro. Entre San Pedro y Santo Domingo tenemos dos playas, que es la playa de los pobres. Dicen que es la playa de los pobres, pero es una playa espectacular para lo que en Sudamérica existe. Sacando a río. Tenemos Boca Chica y Juan Dolio, que está antes de un punto que mencioné ahí, que es La Romana, Bayahibe, la Isla Saona, que los que han ido a República Dominicana saben de lo que estoy hablando. Bayahibe, está Juan Dolio antes, que es un lugar turístico también, que no es caro, que puede alquilar un hotel, 30, 40, 50 dólares por día, tiene una heladerita en tu habitación, aire full, mire el mar de frente, azul turquesa. Todo bien. La comida, por ejemplo, si no te hospedas en un all inclusive, encuentras comida en 150 pesos dominicanos, que viene a ser a la tasa de 3x5, 3 dólares. A 3 dólares puedes comer un plato completo. Todo completo. Un plato así como lo de acá de Río de Janeiro. Que con PF, se llama PF acá. Ah, bueno, feijón, arroz, carne. Un 200 pesos poner con 4 dólares. Comé como un príncipe, pero en la calle. Ahora, y lo último, para ya terminar este video que ya quedó bastante grande para lo que estamos acostumbrados en Destinos y Más. ¿Qué producto no se puede perder aquella persona que va para la República Dominicana? ¿Qué cerveza? ¿Qué comida? ¿Qué cosa que puedan comprar que digan, esto es República Dominicana? En República Dominicana, ustedes tienen que probar la guanábana de República Dominicana. Acá tiene otro nombre, no sé cómo se llama en Brasil. Tienen tantos nombres diferentes dentro de Brasil. La guanábana. Googleenlo, guanábana, y van a saber lo que es. La guanábana de República Dominicana es un sabor diferente al de Brasil. La palta, como dicen acá, el abacate, como dicen en Río de Janeiro, palta en Buenos Aires. Abacate acá. Sí, pero ¿cómo lo comen? ¿Lo comen pisado? No, lo digo que no se pueden perder, es por el sabor. Porque es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá en Río de Janeiro es un clima subtropical y el de nosotros es tropical. Lo que es la guayaba. El gusto. El gusto. Más.
aguacate es diferente, la mandioca, la yuca es diferente. Esa es la mamá de la yuca o de la mandioca, como es. ¿Frita? ¿Yuca frita? No, hervida. ¿Hervida? Hervida. Ya comí en Colombia frita, muy buena. La hacemos frita. Sí. La hacemos frita. Pero, todavía no. La hacemos frita, pero cuando amanece, sobró de la noche, lo freímos por la mañana. Así. La, lo que es, y también una cerveza que es. Eso me gusta, cerveza. ¿Qué marca? Cerveza Presidente. Es una cerveza con una cebada fresca y como dulzona, que tú te llevas del gustito. Hay una que es la tradicional y se inventaron una ahora, de que light, que es como más dulcita, pero te mete una y queda light. Entonces eso, yo espero que hayan anotado todo. Nos vemos en el próximo video con Joey y a ver cómo va a quedar esta botellita, que me imagino que se va rapidito. Nos vemos en la próxima, gente del canal Destinos y Más. Chao. Chao.